A los pobres hay que tratarles, por lo visto, como mascotas. Este vídeo es grosero y real. La edición es mala, es políticamente incorrecto. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto Caza Prore, porque las chorradas prores las cazamos al vuelo. Y vaya manía tienen algunos políticos, algunos progres, algunas personas de izquierda y demás, en tratar a los pobres como mascotas, como animalicos, como personas que son totalmente incapaces por valerse por sí mismo y no tienen capacidad de hacer absolutamente nada. Por ejemplo, AMLO, el presidente de México, Ángel Manuel López Obrador, está con esta locura. Es que los progres estos, izquierda y demás, quieren tanto a los pobres que, bueno, que los tratan de tonticos, de inútiles, de... Vamos, o sea, no me gustaría que hablasen así de mí, sinceramente. Vamos a ver qué suelta este hombre, porque de verdad, delita. O asiático, no sé dónde lo sacaron. De que, en vez de darles el pescado, había que enseñarlos a pescar. Primero empieza diciendo de cómo se te ocurre pensar que es más importante que la gente sepa pescar a que tenga pesca en la mesa así porque sí, dándoselo de otro. O sea, esto es una locura. Pero evidentemente al político lo que le interesa es dar ese pescado. Porque si tú a una persona le quitas 5 pescados y los repartes a 5 personas, le das un pescado a cada una, pues pierdes un voto pero ganas 5. Oye, tiene ciertas ventajas si eres político. Pero sigamos con esto porque tela. Sí, pero si no es Texcoco, que ahí hay agua. Si no hay agua, si no hay pescado, ¿sí qué? ¿Que se mueran de hambre? ¿Qué no? Si tiene uno una mascota. Claro, porque no hay. No hay nada que hacer. O sea, hay personas que les ha tocado ser pobres porque no puede haber en el mundo más trabajo. No puede haber en el mundo nada. O sea, no. Nada, ya está, es lo que hay. Pues no, hombre, no, precisamente empresas pueden aparecer muchísimas. Si tú haces un sistema, si tú haces unos incentivos y creas un estado y creas una situación en la cual se puede prosperar fácilmente, o sea, bajos impuestos, bajas regulaciones, normativa pues sencilla para emprender, sin trabas y tal, pues aparecen un montón de empresas y esa gente pues puede dedicarse a pescar, puede ir al agua esa a conseguir su comida, o sea, en el caso este hipotético. Entonces, ¿qué burrada está diciendo? Pero es que continúa. ¿Qué no? Si tiene uno una mascota, un gatito, un perrito, tan fieles, con tantos sentimientos, ¿qué? ¿No lo cuida uno? ¿Qué? ¿No lo cuida uno? Ay, que los pobres son perritos y gatitos, son mascóticas, son mascotas del Estado. O sea, son gente totalmente incapaz. O sea, yo, claro, si yo no alimento pues a mis gatos, a Moguri y a Sif, pues claro, no van a ir a trabajar, no van a ponerse a hacer, yo qué sé, no van a ponerse a estudiar para tener un futuro y tal. No, claro, porque tiene el cerebro pues así de pequeñico. Pero los pobres igual no son perros y gatos, sino que son personas que tienen sus capacidades, o pueden aprender capacidades nuevas, o pueden hacer un montón de cosas y pueden buscarse la vida. O sea, pienso una cosa. El que tiene una mascota, o sea, desde la perspectiva de la mascota, la persona es el amo, es el dueño de la mascota. Entonces, ¿qué pasa? Que somos dueños, somos amos, somos los poseedores de los pobres. Son nuestros, son nuestra propiedad, ¿o cómo va eso? Es que esto es absurdo, de verdad, ¿qué burradas está diciendo? Hay que tratar a los pobres como mascotas y hay que darles así pienso y tal pa que no... Es que no. ¿No le da uno de comer? Pues le dice, a ver... Vete tú a buscar tu comida. Aprende. Nada, hay que tratar a los pobres como mascotas. Hay que tenerlos en casa, hacerles, yo qué sé, pues una cestita para que duerman y tal. Pues. Y no, que cómo van a ir a buscar trabajo, por favor. Pero qué burrada estás diciendo. Pero, ¿verdad que no mandarías a tu mascota a buscar trabajo? Pues a un pobre tampoco. Manténlo. Por cierto, si estás viendo esto y quieres ver muchísimo más, yo te recomiendo que me sigas en Twitch, donde estoy comentando vídeos, estoy comentando noticias, cosas de Instagram, cosas muy locas, cosas que me va pasando la gente, y tú podrías ser una de esas personas que me pasan pues vídeos y demás. Si tienes algo por ahí que quieres que comente, pásamelo. Y además, estos extractos no se pierden, sino que los estoy subiendo a mi canal secundario Cosas y lo que surja aquí en YouTube. Así que te recomiendo que me sigas en los dos lados. Te dejo los dos links en la descripción y el comentario fijado, link para Twitch y link para Cosas y lo que surja aquí. O sea, sígueme en los dos lados porque mola mucho. El derecho a la vida es uno de los principales derechos humanos, pero
El conservadurismo no entiende eso. El derecho a la vida es muy importante, sí, pero el derecho a la libertad también. O sea, yo no puedo coger a un pobre, tenerlo en mi casa para rascarle la barriga y que juegue y que tirarle cosas y que me las traiga. O sea, es que creo que no funciona así, ¿eh? El derecho a la vida pues es importante y tal. O sea, el derecho a la vida significa que nadie puede venir y quitarte tu vida, no que te tengan que mantener los demás y que seas una mascota. O sea, que no tengas dueño. O sea, es que esto no está bien. No, si hay pobreza, dice, es porque pone flojo. Porque el pueblo trabaja. Y todavía se alientan más cosas. Vamos a ver, o sea, esto no es lo que dicen los conservadores o lo que sea. Sino que, bueno, pues si no hay oportunidades, habrá que hacer que haya oportunidades. En el momento en que se dice que hay que enseñarles a pescar, en vez de darles comida, también pues eso, darles unas capacidades o fomentar unas capacidades. O dejarles pescar, porque muchas veces pues hay pobreza porque gente, incluso sabiendo pescar, no puede pescar por las regulaciones estatales, por los impuestos, por las trabas y demás. O sea, si dejas a la gente en paz, pues igual prosperan. Pero no, claro, si los subsidias y los tratas como perricos, pues igual alguno dice, mira, yo prefiero esto, prefiero perder libertades, pero vivir a costa de los demás. Y bueno, pues que me rasquen un poquito la barriga y ya está. Pero es que, hombre, eso... pues no está demasiado bien, porque es que encima está condenando a que sea obligatorio, ¿no? Que es que las personas estén obligatoriamente convertidas en mascotas porque no se les permite trabajar ni hacer nada, y personas que estén obligadas a mantener a esas mascoticas, esas mascotas. ¿Por qué? Pues mira, porque sí, porque el presidente así lo ha decidido. No alcanzan ni siquiera a racionalizarlo, a elaborarlo. No, para nada, o sea, para nada, o sea, mucho más racional es lo de las mascotas. Sí, esta explicación que acabo de dar, bueno, eso no... Pero lo de la mascota sí, eso sí que es guay. Pero son partidarios de que el que tiene pues es afortunado. Y mientras el mundo sea mundo, van a haber ricos y van a haber pobres. Porque unos van a tener más suerte en la vida y otros... ¡Ya está! Es esto, o sea... Simplemente eres rico porque has tenido suerte y eres pobre porque has tenido mala suerte. No importa para nada las decisiones que has tomado, ni el esfuerzo, ni nada. O sea, es que eso es lo que te quieren vender. Entonces, claro, como tú eres rico, pero por suerte, pues es lógico que tengas que dar un montón de dinero a este tío que no es que no se haya esforzado, haya tomado malas decisiones, haya invertido mal, haya tal, sino que es que ha tenido mala suerte. Ya está. A ver, que habrá que sea por mala suerte. Pero es que habrá muchos que es que simplemente, pues, es que no les se les permite. O sea, si hay un 15% de paro aquí en España, 20, 25, depende, que estamos en cifras que son alarmantes. Bueno, no es porque no se quiera trabajar, sino es que pues, no hay inversión, no abren empresas, no hay competencia entre empresas para contratar y subir salarios y tal. Los salarios aquí son ridículos. Pero bueno, o sea... hay quien consigue trabajo, ¿eh? No es simplemente mala suerte y tal, sino que hay gente que sí que, mira, oye, consigue hacer algo. Entonces, yo no creo en eso. Yo creo que todos tenemos derecho. A vivir a costa de los demás, ese es el derecho que propone. O sea, es que esto es impresionante. A vivir con justicia, ser felices. A costa de los demás. O sea, siendo una mascotita, siendo mantenido. O sea, esto es impresionante. Y para eso es el Estado. Para eso es el gobierno. Para no dejarte trabajar por ti mismo y obligar a los demás a que te mantengan en vez de, pues, emprender, crear negocios y demás. Esto es brutal. Esto es terrible. Pues hombre, pues no, precisamente el Estado es el que crea las condiciones para que la gente no pueda prosperar. Pero ojo, al menos tiene migajas, al menos tiene pan y circo. Oye, algo es algo. Para buscar que no haya desigualdades, que haya justicia. Y que podamos ser felices. O sea, vamos, o sea, que no haya desigualdad. Si una persona prospera, que tenga que dar mucho dinero a los demás que no han prosperado, o porque, por lo que sea, o sea, por lo que hayan hecho ellos, y nada, oye. Que no haya pobreza a base del subsidio y de mantener a todo el mundo pobre, en vez de permitir prosperar. Es súper útil eso, de verdad. Eso va muy bien para todo el mundo. Eso de enriquecer a una población castigando al que prospera y subvencionando al que no. Eso de verdad está muy bien. ¿Qué pasa, Sif? ¿Qué pasa? ¿Que tú también quieres irte a trabajar y buscar trabajo y ser un emprendedor? Mejor te mantengo, ¿no? En tu caso sí, ¿no? ¿Pero qué? ¿Metemos aquí algún pobre? ¿Algún pobre que te haga compañía y le damos también de tu pienso? Demasiadas ganas de jugar tiene. En resumen,
habría que tratar a las personas como personas. Llámame loco. Pero bueno, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo, colabora en Patreon, colabora en PayPal, porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de subvenciones. O si no, dale me gusta, comparte, habla de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Y ahora, por supuesto, pues puedes suscribirte aquí, así como que acaricias a Moguri, a la mascotica. O si no, veremos vídeos aquí, a ver si te convence alguno y luego... Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta. Los pobres no son mascotas. Los peces son amigos, no comida.